Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, aquí Cristian Ballesteros. Hoy os traigo un notición espectacular, amigos, del que hice hace unos pocos días un reportaje especial en el canal de King Bukele. Os voy a dejar ahí el enlace de la noticia por si queréis ir a verla directamente. Es un canal en el que estamos hablando informaciones sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y es que se ha anunciado recientemente, amigos, que se van a construir nada más y nada menos, ojo a la cifra, 100 nuevas canchas deportivas por todo El Salvador para que haya un espacio donde se pueda jugar al fútbol. Os voy a poner, insisto, ese clip. Os dejo el vídeo en la descripción y en el comentario fijado de King Bukele. Y ahora vamos a escuchar al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, donde presentó este proyecto espectacular, amigos, que tiene una pinta espectacular y que va a servir precisamente para que la gente, sobre todo los más jóvenes, tengan un espacio libre donde puedan jugar al fútbol, hacer deporte, porque antes, como las calles estaban conquistadas, por decirlo de alguna manera, por los malvados, por las bandas, los pandilleros, una vez que ya hay paz, que ya esta gente está entre rejas, pues es el momento de que sobre todo los niños hagan esa conquista de los territorios públicos, y en eso es en lo que está invirtiendo el gobierno salvadoreño. Vamos a escuchar al ministro de Obras Públicas y después lo comentamos. Si bien es cierto, se ha ido extrayendo lo malo de los diferentes lugares, más recónditos de nuestro país, pero tenemos que trabajar para las nuevas y para las futuras generaciones, para los niños, para los jóvenes. Y es ahí donde tenemos que garantizar que tengan espacios de sano esparcimiento como este. Bueno, ahí pueden ver ustedes a los niños cómo están jugando, ¿verdad? Y alguien puede decir, bueno, pero solo es un espacio de sano esparcimiento, solo están jugando un ratito. Lo que no nos damos cuenta tal vez es que los niños, los jóvenes, pues muchas veces empiezan a aprender diferentes cosas. Pero si nosotros garantizamos este tipo de espacios, pues estamos cultivando deporte, estamos cultivando diversión, estamos cultivando otro tipo de cosas, en lugar de que los niños estén cautivos con el mal, con las pandillas o otro tipo de cosas, que por décadas pues han venido afectando a la juventud. Entonces preferimos que los niños estén jugando fútbol o que estén jugando en los juegos infantiles a que estén aprendiendo otros tipos de cosas que no deberían de estar aprendiendo. Además que el deporte pues es saludable para todos. Pero bien, hoy vamos a entregar una de 100 canchas, son prácticamente 100 canchas las que estamos interviniendo en todo el territorio nacional. Y con esto pues estamos garantizando que puedan tener un espacio digno y un espacio adecuado. Y alguien puede decir, pero qué poquito, $10,000. Sí, es que hoy nadie se robó el dinero. Hoy el dinero se invirtió como debe de ser, para la gente. Y es así como se le devuelve los impuestos al pueblo salvadoreño, como nos los ha instruido el presidente Nayib Bukele, en una obra como esta. Pero bien. Pues ahí la habéis escuchado, amigos, os he dejado ese reportaje especial en el canal King Bukele, en el que ampliamos más esta información, y hablando de estrenos, de inauguraciones, de nuevos espacios deportivos. Ya queda muy poquito tiempo para que se inaugure de manera oficial el estadio de Mágico González. Yamil Bukele, el hermano del presidente y también él a su vez presidente del INDES, dio ayer una rueda de prensa en la que dio a conocer todos los detalles, y el mismísimo Mágico González habló sobre esta presentación y sobre el homenaje que le van a hacer. Jorge, ¿cómo se siente sobre el anuncio que se ha hecho hoy de parte de Yamil Bukele y el INDES? Me siento como, yo que sé, como muy bien lo dijo el señor presidente del INDES respecto a que como en vida, hermano, ¿no? Es un poco así, es un poco, parece ser que es una, se siente, o sea, es una sensación que, no sé, que es bonita, es bien linda, pero, o sea, uno la caracteriza porque son como cositas de, bueno, indudablemente son cositas, son cosas de Dios, ¿no? Que ya son divinidades que uno tiene que saberles dar su sitio, ¿no? Y una manera de agradecer que no sé, que uno no sabe cómo hacerlo, pero solo hay que tratar de ser lo más
ser humano posible para con nosotros los seres humanos, ¿no? O sea, es de tratar de ser persona, de ser gente y de procurar tratar de dar siempre lo mejor de uno, ¿no? Sobre todo también tratar de ser siempre lo más feliz posible o ser feliz, pero sin pisotear a nadie, ¿no? Son cosas así, son como una filosofía de vida, ¿no? Como no es más rico el que más tiene, sino que el que menos necesita. Cosas así como que aparentemente son tonterías o como frases de Cantinflas o como, yo no sé, pero es mi manera de... Es mi manera de ser, ¿no? De moverme, de pensar y no sé, y agradecerle a Diosito siempre por la normalidad, ¿no? De las cosas para poder tener con la normalidad que le pedís a Dios que te esté dando, pues yo pienso que es una buena posición como para poder dar el paso para mejorar, ¿no? Y siempre se lo voy a solicitar en las oraciones. Perfecto. Un tiempo con Cádiz. Muchas gracias. Un tiempo con Cádiz, perdón. Y con la selecta. Ah, no sé, vamos a ver cómo anda la vejez en esos días. Ojalá que. Pero sí, demasiado agradecido con esta situación de este partido. Ahí están las palabras del Mágico González. Amigos, tenéis el vídeo completo también en el canal de Mágico González Fans, donde Mario Reyes lo ha detallado con todo lujo de detalles, y la verdad es que va a ser una ocasión espectacular de ver al Cádiz en El Salvador, ese partido amistoso que va a ser, yo creo que, impresionante. Incluso el Mágico muy posiblemente juegue unos minutos, aunque dijo que a ver qué tal está ese día, porque tiene también ciertos problemas físicos, pero ya lo hemos visto en muchas ocasiones en el canal, jugando con sus amigos, con más de 60 años, incluso marcando todavía auténticos golazos, y yo creo que no va a dejar escapar esa oportunidad de jugar un rato con cada equipo, con la selecta quizá la primera parte, la segunda con el Cádiz o viceversa, y dejar sobre todo a la afición ese recuerdo de un día histórico que se avecina en El Salvador. Y por cierto, amigos, también después de este partido de inauguración del Mágico González, también va a haber un partido importante en El Salvador, porque la fundación de Zanetti, el mítico defensa argentino del Inter de Milán, va a venir con otras estrellas a El Salvador, y ahí están nombres de primer nivel en la historia del fútbol, como el brasileño Cafú, Fernando Morientes, el español David Trezeguet, el propio Zanetti, el mítico Higuita. Así que, amigos, estar muy pendientes porque se vienen días realmente para el recuerdo en El Salvador. Os mando un abrazo muy fuerte y simplemente recordaros que tenéis el vídeo del reportaje especial en King Bukele sobre esas 100 canchas de fútbol que va a construir el gobierno salvadoreño, y en Mágico González Fans con toda la info sobre ese partido homenaje a la leyenda del Mago. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.